speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Yeah, something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party something nice so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga loose. Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ismo y bueno, pues en esta ocasión un videito de Pokémon Duel. Vamos a abrir cofrecitos. Oh, sí. Creo que son. Bueno, son 4 Time Boosters. Bueno, 3 Time Boosters, el Rocket Booster, que son los 4 naranja. Tengo 2 Booster Ticket, ¿vale? Que son otros 2 cofres. Bueno, 2 cajas, como quieran decirle. Y tengo otros 300 diamantitos para comprar una caja sextuple, ¿vale? Así es que van a ser bastantes. Así es que nada, como pueden ver, ya mejoré mi equipo. A comparación del último video que subí de Pokémon Duel, tengo a Moltres, ¿vale? Tengo a Machamp, tengo a Rayquaza, que ya lo habían visto, a Ivysaur también, a Blastoise, que no lo habían visto, y a Ho, que creo que también, no sé. De hecho, tengo también varios X ya. Déjenme les muestro. Tengo por aquí a Mew, que antes no lo tenía. Nada más que como que no le he encontrado mucho sentido usar a Mew, la verdad. Se me hace mal Pokémon. Para serles honesto, tengo a Torterra, que no está mal, 120 de terremoto, 60 mordisco, Nitro, no tiene mucho fallo, no está mal, lo malo es que avanza nada más uno y sería como otro Rayquaza, así es que bueno. Y tenemos también a Delphox, otro inicial, con 70 de Fire Blast, 50 de Flame Tower y ¿qué? Hyperspace. Sí, Hyperspace Hole. No se me hace un poco buen Pokémon. Dos espacios. Pero bueno, vamos a lío, vamos a lo que venimos, ¿vale? Ah, y por cierto, vamos a comprar una figura nueva, Ya tengo los recursos suficientes. Así que vamos a abrir primero el Locket Booster. A ver qué nos toca. Nos sale un rara. Leafeon. Bueno, esto no lo tenía, creo. Y no sé. Y bueno. El primero como que estuvo un poco mierda, ¿no? El Locket Booster. Vamos a los Time Booster. Vamos al primero, de izquierda a derecha. Pues para allá a ver qué nos toca. Me tiene que salir por de huevos, ¿sí? Mínimo una X. Y con Grotter. Me salió Torterra y ahora Grotter. Nidoran macho. Incoduce y Ray Metal use. Está haciendo un poco mierda, la verdad. Está haciendo un poco mierda. Vamos al tercero. El tercer cofre o caja. Y este, un Tropius. Un Coffin. Bueno, este no lo tenía. Dinerita. Use. Un poco mierda. Y vamos con el último Time Booster. A ver que nos toca, por favor, algo bueno. Coño, he visto que de aquí salen X también, Bayleaf, Beedrill, Ingo Duce, bueno, el marinero, Rey Metal, R. No está nada mal de experiencia. Así es que nada, vamos a los boosters. Porque la mierda metí aquí. Vamos a los boosters. Aquí. Y como pueden ver, este es el especial. Está creo que hasta el día 19, si no mal recuerdo, o sea hasta mañana. Y bueno, es mínimo una X segura, ¿sabes? 300 cristales, ahorita la abrimos. Vamos a los Exchange Singles, los Booster Tickets, que tengo 2. Así es que vamos a ver qué nos toca. Como pueden ver tengo 3900 de material. Con estos 2 Booster Tickets ya llego a los 4000. Podemos comprar una figurita.
podcast así de música, ¿sabes? Vamos a darle otra vez. Vamos allá. No nos ha salido nada. Una rara. ¡Oh, Crobat! Crobat, muy bien, ¿eh? No es un buen Pokémon, pero no está mal. No está nada mal. Nueva figura, por lo menos. Vamos aquí a Booster. Y ahora sí, señores, llegó el momento de abrir el especial de un sextuple. No puede salir Manaphy, Zapdos, Moltres, Articuno, Ho-Oh, Mew y no sé qué otro. Bueno, casi todos, ¿no? Latias, Metagross, Infernape, Vivetal, Delphox, Lugia, Latios, Mewtwo, Rayquaza, Torterra, Empoleon, Cernea, Chesnaught y Greninja, que son los que pues hasta cierto punto nos interesan, ¿vale? Vamos a abrirlo. Me voy a quedar sin gemas, pero bueno, el booster lo amerita, así es que nada, vamos allá. 300 gemitas, me quedo en cero. Joder. Vamos allá, vamos a abrir. Una X está segura, ¿eh? Esperemos que sea buena. Dice un common y es un trap. Ya lo tenía. A ver, no me gustó. Otro U6, segundo booster, Sizer. Estaría guapo que sacaran a Sizer, ¿eh? O a Sizer. Vamos al tercer booster. Es rara. Un Silvio. Bueno, ya lo tenía. Me va a servir para subirle el CLV. Gente rara. Qué rara, niña. Bueno, tiene fake out. Este también venga. Vamos al quinto. Quinto booster. Un combo. Pero era guapo que nos saliera tiranita. Vamos al último. Este tiene que ser la X. Y ustedes pongan en los comentarios cuál creen que me va a salir antes de abrir este booster. La verdad, a mí me gustaría Latios, Latias, Lugia, ¿qué otro? Y algunos de los que tengo, tanto Ho-Oh, Moltres, Rayquaza, para subirles el CLV. Pero que no me salga amigo, por favor, que no me salga amigo. Vamos allá. Ya escribieron en los comentarios cuál creen que me va a salir. Pues vamos a darle. Tap. Allá vamos. 3, 2, 1. Vamos allá. Último booster. Aquí está la X. Un Infernape. Otro inicial. Mierda. La verdad no me lo esperaba. Zap Power, Full Remove, y bueno. La verdad no me lo esperaba. Infernape, Dry Kick, Match Pound. Ah, está regular, ¿eh? Tiene 16% de fallo. Es mucho. No es muy bueno que digamos. Este Infernape. ¿Qué se le va a hacer, verdad? Vamos a... No es que ni para ver. Es que no me llama la atención ese Infernape, la verdad. Me sorprendió un poco la apertura. Vamos al... aquí a Material Exchange. Y... se estarán preguntando cuál voy a escoger. Ustedes estarán diciendo... Latios, por ejemplo. Es muy bueno Latios, la verdad. Pero el problema que tiene es su habilidad, que si lo llegan a matar, queda fuera del combate durante esa partida. Así es que no es muy bueno que digamos. Otro que podría ser sería Reshiram, que también tiene bastantes cosas que ver. Tiene 70, tiene, lo malo es que tiene 12% de fallo. Su habilidad, que esperar
9 turnos para salir al campo. Como que no es muy buena. Heatran. Heatran tiene 16%, pero tiene muchos daños, ¿eh? Magma Slide es bastante bueno. ¿Qué otro? Gardevoir. Diré. No es lo mejor, creo yo. Giratina. Pega fuerte, pero. Mewtwo. 70. Pega el Annihilate, Mewtwo se va a la banca y tiene espera, no sé cuántos turnos, quizás de uno, de dos, no sé. Y tiene Psych Show, no sé qué sea eso. Pero la verdad es que no sé si sea muy bueno tampoco el Mewtwo. Estaba pensando mucho en Charizard, la verdad, porque Charizard puede hacer un maldito destrozo que te cagas. Avanza de uno, sí, pero lo que tiene es que tiene Fire Spin, que la verdad es bastante bueno, puede llegar a hacer un daño extremadamente grande. Y Dragon Tail, que lo que hace es que si se ven your battle opponent. No sé lo que acabo de leer. Y estaba también pensando en Dialga. Pero Dialga tiene mucho fallo, tiene 16%. Y lo que pasa con Dialga es que hay que sacar a todos los Pokémon primero. Mira, Dialga. Este pedo. Lo que pasa con Dialga y Palkia es que tenemos que sacar a todos los Pokémon de la banca para así poderlo mover a él. Puede ser un problema también. Creo que la solución más viable, no sé si sea lo mejor, es el señor Deoxys forma ataque. La verdad creo que es el mejor. Tiene 8% de fallo al momento de subir los 5 niveles, que es bastante difícil. Tendría 3%. Tiene Dimensional Leap, que es a la banca y puedes empezarlo a sacar otra vez, pero pega demasiado fuerte. Tiene casi la mitad de la ruleta en Psycho Boost. Y la verdad hay que ponernos a pensar bien, porque para este Dioxin necesitamos un plate que es, ahorita les digo cuál es, se llama Cosmo Energy. Para que pegue más fuerte es esta. Vale 72. Sí, es esta, sí. Vale 72 gemas. La verdad es que. Me llama la atención la verdad. Pero. ¿Qué dijo? Vamos a agarrar a Deoxys. Estoy entre Deoxys y Charizard, ¿eh? Vamos a agarrar a Deoxys. Sí. A Deoxys. Chinga su madre. Trey. Sí. Sin pensarlo. ¡Pumba! Tenemos a Deoxys ataque. Vale. No sé qué acabo de hacer, la verdad. Pero vamos a ponerlo en el deck. Necesito comprar esa plate o esa carta. Ahí está. Vale. Tenemos ya nuestro Dioxys. Y bueno, pues nada, hasta aquí le vamos a dejar. Oh, qué guapo se ve Dioxys ataque. Hasta aquí le vamos a dejar, raza. Espero que les haya gustado este booster opening. Y nada, nos vemos mañana en otro nuevo video. Un saludo, chao.